though at that time in history yet to come, the world will be filled with iniquity, transgression. The world will be overrun by demons who... Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes una nueva actualización de lo que predicó John MacArthur este último domingo de junio que ha pasado allí en Grace Community Church. MacArthur continuó su predicación en el libro de Apocalipsis y ha llegado al capítulo 10 de Apocalipsis. Tituló su sermón MacArthur como Cuando Dios rompe su silencio. Al principio de su sermón hace la pregunta: llegamos a este libro, a este capítulo de Apocalipsis, que es un capítulo muy singular que responde, atención, a la pregunta fundamental que la gente se ha preguntado a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, fíjese estas preguntas que la gente hasta el día de hoy se pregunta. ¿Cuándo, por ejemplo, cuándo va a actuar Dios? ¿Cuándo prosperarán los justos y sufrirán los malvados? ¿Por qué Dios permite que el pecado se vuelva salvaje? ¿Por qué Dios permite que los pecadores triunfen? ¿Por qué Satanás es tan libre? ¿Por qué Satanás anda tan libre como anda ahora? ¿Por qué está armado Satanás con todos sus dispositivos, así como una fuerza masiva de demonios para engañar, destruir? Y pregunta MacArthur, ¿siempre será así? Entonces, esto es importante porque recientemente MacArthur terminó de predicar en el capítulo 9 de Apocalipsis, y yo estoy compartiendo aquí de a poco, reaccionando y comentando toda la predicación de MacArthur en el capítulo 9. Capítulo 9 de Apocalipsis, estamos viendo que hay una invasión de demonios que viene al mundo entero en un futuro muy próximo, que será en ese tiempo de la gran tribulación. El tiempo de la tribulación de 7 años comienza, recuerde, desde el capítulo 6 en adelante. Y aquí algo interesante para que tengamos en cuenta es este método que ve aquí en pantalla de que MacArthur está usando, cronológico, de cómo entender el libro de Apocalipsis. Así que esta imagen que ve aquí en pantalla puede ir a mi blog personal si usted quisiera esta imagen, que lo voy a ir retocando cuando tenga más tiempo, lo voy a ir retocando porque esto lo hice así rápidamente, pero lo voy a ir retocando en diferentes tamaños. Como soy diseñador gráfico, lo puedo colocar también con algún dibujito para que sea más un poco más lindo. Entonces, esta imagen, si usted va a claudiogsauceo.com, usted va a encontrar esta imagen y puede descargar si quiere. Entonces, MacArthur hizo esas preguntas para comenzar el capítulo 10 de Apocalipsis. Vamos a escuchar un momento. So we find ourselves in chapter 10 in the interlude between the 6th and 7th trumpet judgments, and we're about to have that seventh trumpet blow. And when that seventh trumpet blows, then the mystery of God is finished. That is the consummate mystery, the mystery of where is God, when will God act, when will he speak, when will he intervene. This is that moment. This is a powerful, substantial chapter telling us right at the very heart of the moments of judgment, end of trumpet 6, launch of trumpet 7, out of which come 7 bold judgments, rapid fire that are worst of all judgments. Ahí está, MacArthur dice, comienza diciendo aquí, en esta parte que estamos escuchando, dice el interludio entre los juicios de la sexta y la séptima trompeta. Aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis hay como una pausa,
porque, que es lo que significa interludio, como una pausa que Dios hace, porque la sexta trompeta vemos en el capítulo 9 y la séptima trompeta no aparece en el siguiente capítulo, capítulo 10, sino que recién aparece la séptima trompeta en el capítulo 11. Lo mismo ocurre con cuando comienzan los primeros sellos de Apocalipsis 6, no continúa en el capítulo 7, sino en el capítulo 8. Y así, entonces, son como pausas que Dios hace, que va a hacer en ese tiempo de tribulación y gran tribulación que viene al mundo en un futuro muy próximo. Entonces, MacArthur dice que, vamos a ver un momento para enfatizar, entonces dice MacArthur, estamos a punto de tener ese toque de la séptima trompeta, capítulo 11, entonces se consuma el misterio de Dios. Atención, MacArthur dice, es la consumación del misterio. El misterio de, aquí está nuevamente lo que lo que dije al principio, el misterio de dónde está Dios, cuándo actuará Dios, cuándo hablará, cuándo va a intervenir Dios. Ya sobre esto vemos, incluso, y vimos aquí en mi canal, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Allí hay un grupo en el cielo, Apocalipsis 6, en el cielo, que hace un clamor a Dios para que actúe. Recuerde que ya desde el capítulo 6 en adelante de Apocalipsis, Dios ya comienza a derramar sus juicios sobre el mundo entero. La tribulación de 7 años es un tiempo del día del Señor para ira, para ira. Y aparte de toda la ira que va a derramar terrenalmente hablando Satanás, porque Satanás va a estar gobernando, recuerde, en ese tiempo de tribulación. Así que el juicio de Dios derramándose sobre el mundo, pero también Satanás invadiendo el mundo entero con todos sus demonios y sus maldades. Recuerde que estamos viendo recientemente, como dije antes, en el capítulo 9 de Apocalipsis, la invasión de demonios que también viene al mundo entero en ese tiempo de gran tribulación. Entonces, MacArthur dice, vamos a ver un momento, este es ese momento, este es un capítulo poderoso, capítulo 10, poderoso y sustancial, que nos habla justo en el corazón de los momentos del juicio. Tremendo esto, porque vamos a ver un momento ahora qué dice el final de la trompeta 6, de la sexta trompeta, capítulo 9. Vamos a ver aquí que nos habla justo en el corazón de los momentos del juicio. Y aquí MacArthur habla de la sexta trompeta que vemos en el capítulo 9. Y en la séptima trompeta vemos en el capítulo 11. Y luego comienzan las copas. Y dice MacArthur, el lanzamiento de la trompeta 7, de los cuales surgen 7 juicios. Y ahí comienzan las copas de la ira de Dios. Impresionante. Vamos a ver. Audaces y rápidos, que son el peor de todos los juicios. Así que imagínese ya los juicios que nosotros vemos desde el capítulo 6 de Apocalipsis. Imagínese lo que serán las copas. Tremendo. Entonces, vamos a ver un momento. Otro clip. Lo que vamos a ver ahora es eso de interludio, que como le dije antes, es como una pausa que Dios hace. There's an interlude to tell us evil will not triumph. Evil will not win. Though at that time in history yet to come, the world will be filled with iniquity, transgression. The world will be overrun by demons who have long been bound in hell and are released, so that there are millions of them running loose all over the world, harming, hurting, and killing people. As we have learned, there will be horrible death
There will be the collapse of everything that is normal and natural, both in the earth and the sky. In the middle of all of that will come this reminder. You're getting close to the end of the mystery of why God doesn't act. That's where we are right here. The mystery is about to end. Ahí está, fíjese. Entonces, este interludio, esta pausa antes que comience la séptima trompeta, capítulo 11, este interludio de capítulo 10 de Apocalipsis, dice MacArthur que es para decirnos que el mal no triunfará, que el mal no vencerá. Evil will not triumph. Evil will not win. Though at that time in history yet to come. Ahí dice MacArthur, aclara que aunque en ese momento de la historia, que está aún por venir, porque esto va a ocurrir en el tiempo de la tribulación de 7 años. The world will be filled with iniquity, transgression. The world will be overrun by demons. Ahí habla MacArthur de la invasión de demonios, que es lo que estamos viendo ahora también aquí en mi canal de la predicación de MacArthur en el capítulo 9 de Apocalipsis. Who have long been bound in hell and are released, so that there are millions of them running loose all over the world, harming, hurting, and killing people. As we have learned, there will be horrible death. There will be the collapse of everything that is normal and natural, both in the earth and the sky. In the middle of all of that will come this reminder. Ahí está, en medio de todo eso vendrá este recordatorio, Apocalipsis 10. Así que voy a estar compartiendo más sobre esto, pero hay que meditar lo que dice Dios en su palabra en Apocalipsis 10. Atención con eso. You're getting close to the end of the mystery of why God doesn't act. That's where we are right here. The mystery is about. Entonces, dice, voy a leer voy a leer los primeros versículos de Apocalipsis 10 para reflexionar en esto. Vamos a ver. Dice el verso 1 de Apocalipsis 10 en adelante: después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, fíjese que dice en el verso 1 de Apocalipsis 10: y vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Entonces, sobre este ángel que leemos aquí en Apocalipsis 10:1, muchos dicen, teólogos, escatólogos o lo que sea, algunos enseñan que este ángel es Jesús, pero atención, no es Jesús. Por eso, en un próximo video voy a enfatizar lo que MacArthur enseña sobre este ángel, y MacArthur da fundamento bíblico, por supuesto, para demostrar que este ángel que vemos aquí en el verso 1 de Apocalipsis 10 no es el Señor Jesús. Así que por ahora quería compartir esto con ustedes. Vengo con más continuando en este capítulo 10 de la enseñanza reciente de MacArthur, y también estoy compartiendo el capítulo 9 y así sucesivamente. Entonces, comparte este video, comente qué usted piensa sobre esto. Dele me gusta a este video, suscríbase a este canal y no se pierda por favor el siguiente video que viene ahora. Así que atención, saludos y bendiciones.